Desde jueves empezó la gente a hablar y, y ahora mismo toda la gente tiene su pensamiento remontar. El español eh, ha crecido en, como equipo, eh, ahora mismo está, está en su mejor momento, pero nosotros eh, el jueves vamos, vamos a por todas y con la ilusión de, de remontar. Eh, es una auténtica final y, y para nosotros jugar en el Sánchez pizjuán en, en el mes de enero ya un, como si fuera una final. Eh, vamos a darlo todo para que para que sea posible la, la remontada sí eso siempre tiene que estar presente además en estos partidos pero aparte de eso creo que tenemos mucha competencia en nuestro en nuestra plantilla y, y el jueves va a ser un partido que en que la raza la actitud va, va a estar por encima de todo pero al final tenemos que meter dos goles y no sufrir hay que estar consciente y, y en todos los momentos en todos los momentos manejar muy bien los tiempos del partido y, y es eso entrar y salir a, a, con muchísima presión a, a por ellos y, y con la ayuda de nuestra afición sí es un partido diferente es una eliminatoria donde se juega son 90 93 minutos lo que se juega todo y, y para seguir adelante en, 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 en la copa y nosotros hay que manejar la, la ansiedad porque tampoco es más para pa la gente. Porque nosotros estamos uh, acostumbrados a la presión, a la ansiedad. Y, y el jueves hay que esperar el día de partido para prepararlo muy, muy bien. Y, y el jueves seguramente estaremos, estaremos preparados para, para enfrentar. Y, y, y si es si posible, uh, creo que sí se puede uh, pasar la. La fase siguiente. porque con 3-0 sería más, más complicado y con el gol de Carlos vaca creo que nos ha dado un, poqu un poquito más de esperanza y de y, y creer que, que sí, que es posible. Uh, además en, el, en nuestro estadio, que el Sánchez Pijón ya ha vivido momentos uh, únicos y, y creo que el jueves será un día, un día histórico, histórico uh, aparte que, que el español está muy bien, pero nosotros creemos en nuestro equipo, nuestra, uh, nuestra equipa... Uh, ha, ha jugado partidos eh, y, y difícil, y muy difíciles y, y supimos uh, salir adelante y, y creo que el jueves será otro día mágico en el Sánchez-Pizjuán, uh, el objetivo principal. Yo que vi ahora. tu cara, Daniel, después de la Copa allí con tus padres, de la Liga Europa, claro, en el aeropuerto. Un título, una conquista es lo más grande que, que te puede pasar en tu carrera y, y la Copa es un título más y, y nosotros queremos, queremos otra final. Y, y si es posible ahora hay que hay que pensar partido a partido eliminatoria ahora que nos toque contra el español uh, queda, queda 90 93 minutos y 93 o oh, 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 se va a meter la cabeza el, el... no el más no, normal no, que fuiste protagonista ¿eh? más normal que sea 93 por eso también decimos 93 ¿cuánta importancia tiene la afición la posible remontada. Son el empuje que, que muchas veces nos hace falta y, y cuando entra cuando sales al campo y ves la la grada llena y la afición cantando el himno y ahí te te emocionas y, y sales a, a cañón y ya quieres ya quieres meter el gol el, 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 el cuanto antes y, y son son fundamentales para en estos tipos de partidos más. Y creo que el jueves estarán, estarán con nosotros y, y la unión va, va a ser la clave. Cuando sales del hotel y ves la gente ahí animando y, y... Te vas corriendo al estadio ya, ¿no? Una motivación eh, increíble. El día de, del Betis yo nunca había vivido nada como, como eso y ha sido increíble y... Y creo que el jueves se va a vivir de otra vez. Cuando pasan este, juegas en este club, a, a, al fin y al cabo te, te cambia y ahí cambias de club. Aunque que yo, yo hablo por mí, he jugado toda mi vida en otro club y ahora me siento más civilista que, 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 que nadie. Entonces el club es eh, un club especial, con, con una mística especial y, y es diferente de, de los demás. Creo que la unión entre nosotros y la afición va a ser la clave, que, que el estadio se llene y, y que, que el ambiente sea, sea diabólico para que ellos se, se sientan muy, muy incómodos en el campo y nosotros vamos, vamos a dejarlo todo hasta la el última el último gota de, de sudor.